¡Cucú! Hola chicas, chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. En un vídeo que subí hace dos semanas a mi canal sobre mi colección de labiales, llevaba un maquillaje muy marcado y en los comentarios me dejasteis muchas chicas que por favor lo recrease, hiciera un tutorial o os enseñase cómo hacerlo. Y bueno, yo como, aunque me estáis viendo el lunes, en realidad para mí hoy es viernes 13 de febrero, hoy se estrena 50 sombras de Grey y yo voy a verlo con una amiga mía y después nos vamos a cenar y dije, pues mira, ya que estoy, aprovecho la ocasión y les grabo el Get Ready With Me, el tutorial del maquillaje, que como veis es un maquillaje muy potente, es un maquillaje muy cargado realmente. Es un maquillaje que yo creo que es mejor para una ocasión especial o para la noche, porque es un maquillaje que potencia tanto la mirada como los labios. También tiene mucho toque de iluminador y vamos, es un maquillaje que yo cuando me hago algo así lo difumino muy poco, quiero un resultado más bien agresivo, un resultado llamativo. Entonces durante el proceso vais a ver que yo prácticamente pues no difumino las sombras o no presto mucha atención a eso, pero por eso, porque quiero que el resultado sea como más hardcore, por así decirlo, ¿vale? Pero si vosotras lo queréis hacer más suavito o le queréis meter un labial pues nude o un rosita o simplemente pues preferís un ojo más difuminado, no hay ningún tipo de problema. Si te apetece ver cómo me lo he hecho, empezamos. Pues primero voy a comenzar hidratando la piel para que los productos se vayan asentando y absorbiendo antes de aplicar nada de maquillaje por encima. Y yo ahora mismo estoy utilizando la EFA Clair Duo Plus, que es un tratamiento antiacné sobre todo, y es lo que estoy utilizando como hidratante y prebase del maquillaje. También voy a hidratar la zona del contorno del ojo porque últimamente me noto como un poco más seca y si no tenemos esta zona bien hidratada al aplicar cualquier tipo de corrector, base de maquillaje, se nos escama o se nos marcan lo que son las líneas de expresión y a mí eso no me gusta. Y para eso estoy utilizando este contorno que no es que me guste demasiado porque es de Yaya y es de poca hidratación, realmente creo que necesitaría algo más untuoso. Pero bueno, de momento me hace el apaño y es el de oliva natural. Aún así, yo todos los productos que vaya a utilizar os los voy a dejar en la cajita de información con sus nombres y así ya sabéis todo lo que utilizo en este vídeo. Y también aplico un poco de cacao en los labios. Ahora, mientras tengo el pelo húmedo, sin pasarme todavía ningún tipo de peine ni nada, voy a aplicar unas gotitas de Moroccan Oil para que esto facilite un poco el desenredado y que me evite tirones o que se me rompa el pelo. Seguro que ya sabéis que el pelo cuando está húmedo es mucho más fácil que se rompa o que se parta, entonces yo por eso siempre me lo cepillo con un Tangle Teaser, que es un cepillo con ese tipo de púas, porque no arrastra nudos y no rompe para nada la cutícula. Mientras me va secando así el pelo un poco al aire, voy a empezar corrigiendo mi rostro las zonas que tengo pues más conflictivas, con más manchas, con más rojeces. Y para eso voy a utilizar Dermablend de Vichy, que lo voy a utilizar solamente como corrector, no como base. Y lo voy a aplicar y difuminar con la Beauty Blender. Creo que la diferencia entre ambos lados es muy obvia porque, bueno, Dermablend tiene una cobertura brutal. De todas formas, yo ahora mismo estoy buscando un acabado totalmente cubriente porque luego voy a aplicar base de maquillaje y si hace falta, que no creo que haga falta, un poquito más de corrector. Esto es simplemente una primera y finísima capa para unificar el tono y que luego la base, pues, una vez aplicada, no se siga viendo que tenemos imperfecciones. Como prebase para las sombras de ojo estoy utilizando esta de Milani que me está encantando, la estoy probando y me gusta mogollón y la aplico directamente con la yema de los dedos. Como lo que quiero es un maquillaje muy oscuro con las sombras muy intensas, voy a empezar aplicando una sombra en crema de las Color Tattoo de Maybelline, que no es nada más que el tono negro, el Timeless Black, porque esto me va a ayudar a que la sombra que aplique por encima quede como que mucho más intensificada, mucho más duradera y bueno, que sea un look mucho más dramático. La sombra la voy a aplicar directamente con los dedos sobre el párpado móvil, intentando no llegar a donde se nos hunde nuestro ojo de manera natural, porque si sobrepasamos esta línea, quedará ya demasiado cargado, ¿no? demasiado excesivo. La voy a aplicar así un poco de cualquier manera, porque luego voy a aplicar sombras por encima, voy a difuminar, y por las zonas como que más pegadas a las pestañas o más próximas al lagrimal, voy a utilizar una brochita pequeña y bueno, muy precisa. Entonces, como os digo, empezamos a aplicar la sombra directamente con la yema de los dedos sobre el párpado móvil.
Ahora, como ya tenemos la base negra y cremosa así aplicada un poco de cualquier manera por el párpado, vamos a hacer con el mismo pincel finito una línea muy finita a ras de las pestañas inferiores. La sombra que voy a aplicar por encima, y la que va a ser la protagonista del maquillaje, es la sombra Plumage de MAC, que por desgracia yo tengo una muestra porque el día que fui a comprarla a la chica se le cayó al suelo y era justo la última, entonces esto básicamente son los restos de la que tendría que ser mi sombra. Como es una sombra de acabado mate, yo encuentro que las sombras de MAC son un poco tizosas y polvorientas las de acabado mate, por lo menos. Entonces, como voy a tener que aplicar la sombra a toquecitos por el párpado, no arrastrando, sino solamente a toquecitos para que vaya como que depositando bien el color, voy a coger un trocito de papel higiénico y lo voy a aplicar justo así, bajo la ojera, porque al aplicar la sombra, que lo voy a hacer con esta brocha, al aplicar la sombra a toquecitos se me va a caer sombra, se me va a caer y ya llevo el corrector y no quiero tener que limpiarme después la cara, ¿no? Así me evito que si se me cae, pues ya se me cae directamente en el papel higiénico y no tengo que desmaquillarme. La sombra en cuestión es esta, es de un color parecido al del color de mis uñas. Es una pena que, bueno, que fuese el último y que se hubiese roto, porque es como un negro azulado con un toque verdoso preciosa. Como os digo, voy a toquecitos depositando bien la sombra sobre la base cremosita negra que hemos puesto antes. Ahora voy a aplicarme también unos toquecitos de la sombra Plumage por el inferior de las, o sea, por las pestañas inferiores, y voy a levantarme así un pelín para unirlo y que no quede tan, como que tan separada esta zona, ¿no? Como para hacerlo más uniforme. Ahora que tenemos los ojos como ultra marcados, ¿no? Esto no va a quedar así. Voy a difuminar un poco los cortes que haya con una brochita limpia para que no quede tampoco tan excesivo. Ahora voy a coger la paleta Naked 1 y con la sombra Naked, que es un marrón tostadito, esta sombra de aquí es como una sombra de transición, voy a coger una brocha con pelito mucho más suelto, como esta, y voy a difuminar el corte pero trayéndomelo hacia mí, es decir, en vez de subir lo que es la intensidad del color, voy a bajarlo para que se mezcle este color de transición con la sombra Plumas y quede llamativo, pero tampoco tan... Que se note tanto color de piel, ¿vale? Que se note que hay una transición, aunque queremos poca. Cogemos, como os digo, de la sombra Naked, eliminamos el exceso y hacemos continuamente movimientos circulares, pero como os digo, hacia abajo, hacia nosotros. Y para la piel, como apetece, es un acabado cubriente y uniforme, pero a la vez saludable, ¿no? Que se vea bonita la piel. Y por eso hoy voy a mezclar dos bases de maquillaje diferentes, que van a ser la Dermablend Total Body, que es una base de maquillaje de farmacia que cubre muchísimo, que cubre todo total prácticamente, está orientada a pieles pues con vitiligo y ese tipo de irregularidades, ¿no? Y la voy a mezclar con Le Tosse Éclat de Yves Saint Laurent, que es una base de acabado satinado, jugoso, más glow, pero la cobertura es media y sin embargo la mezcla de estas dos me encanta. Voy a aplicar la mezcla con la Beauty Blender de nuevo. Y ahora, mientras me va asentando la base de maquillaje, a mí me gusta hacerme un poco las cejas. Yo no me las dibujo demasiado porque creo que quedan muy artificiales y yo simplemente sigo la línea natural de mis cejas, pero como veis están muy pobres últimamente, entonces yo me las relleno con un lápiz, en este caso el Eyebrow de Catrice. Voy un poco por temporadas, a veces me gusta más lápiz, a veces me gusta más sombra, pero siempre me hago las cejas, vale, es lo que os digo, esta vez voy a utilizar lápiz y luego siempre las fijo por encima con el Brow Drama de Maybelline. Es lo que os digo, lo esencial para que no queden unas cejas muy artificiales, aunque estén maquilladas, es seguir
el crecimiento natural de nuestro pelo. Tenemos que tomarnos como que las cejas son el marco de nuestros ojos, entonces creo que es obvia la diferencia. Ahora voy a aplicar corrector por la zona de las ojeras para que ya quede totalmente limpio lo que es el maquillaje de ojos, para que nos ilumine un poco más la mirada. Y para eso voy a utilizar este corrector que estoy probando de LA Girl, el Pro Concept. Lo voy igual a aplicar y difuminar con la Beauty Blender y voy a sellar tanto el corrector como la base de maquillaje, todo con los polvos All About Matte. Ahora voy a contornear el rostro y para eso voy a utilizar de este kit de Benefit de edición de Navidad los polvos Hoola y aplicarlos directamente con la brocha que trae, pero lo voy a difuminar con una brochita mucho más suelta de Real Techniques. Con los Hoola tengo que tener cuidado porque aunque el tono me gusta, creo que se me queda un pelín oscuro. Yo que soy extremadamente clara. Ahora voy a aplicar colorete en las manzanitas del rostro y va a ser el Sweat de Sleek. Para ir terminando ya con los ojos voy a delinear la waterline, pero no voy a hacer con un color negro, sino que voy a utilizar estos lápices de Bourjois, los Duochrome. Este es un tono verde esmeralda o negro esmeralda, porque no es negro pero tampoco es verde, no sé, da como una profundidad diferente y como la sombra realmente no es un ahumado negro sino que es un ahumado verde, creo que le queda muy bien. Y ahora ya solo me quedaría aplicar rizador de pestañas, máscara de pestañas que estoy utilizando la Maxi Volume de Deli Plus y me encanta, y un labial rojo para los labios para que ya el look sea totalmente dramático. Este rojo es el Out Loud de Kat Von D, que no es más bonito porque no puede. Pues bien, el maquillaje ya está terminado, pero creo que este no es el pelo ni la ropa que debería de tener puestos para este maquillaje. ¡Y lista! Espero que os haya gustado y nos vemos como siempre el lunes que viene. ¡Chao! ¡Mua!